A los 2 minutos de haber comenzado la transmisión de este video, Dallas comienza a despotricar contra los médicos y el personal que atendió a su padre. Y la historia que os voy a explicar es realmente un puto asco. Es asquerosamente repulsiva, es de las cosas que más rabia me dan. Pura negligencia absoluta, pura estupidez infrahumana. Y literalmente podría haber vivido, no sé, tal vez años. Incluso si no se hubiese curado la enfermedad que le dio, podría haber vivido incluso años, pero gentuza negligente. Es que no tengo más palabras para describirlo. Dallas comienza a llamarles inútiles. Hay inútiles en todo el mundo. En todo el mundo está lleno de malditos inútiles, pero a reventar de inútiles asquerosos. Y el problema es que esos inútiles también están dentro del sector de la salud. Y esto debido al aparente diagnóstico tardío del padrastro de Dallas, ya que Manel fue diagnosticado con cáncer de hígado. Pues resulta que lo que tenía era un cáncer. Quiero explicar esta primera parte de la historia porque es importante que lo sepáis para la segunda parte. Resulta que tenía un cáncer en el hígado. Y aquí me gustaría hablar sobre este tipo de cáncer. De acuerdo a datos del GloboCan, el cáncer de hígado es el sexto cáncer diagnosticado con más frecuencia, con aproximadamente 840 mil casos en el mundo por año, afectando principalmente a los hombres. El tipo de cáncer de hígado más frecuente es el carcinoma hepatocelular, esto hasta en un 90% de veces. De ahí que yo pueda pensar que este fue el cáncer que presentó el padrastro de Dallas. Les cuento que generalmente el carcinoma hepatocelular se desarrolla entre los 50 y 70 años de edad. El padrastro de Dallas tenía 67 años al momento del diagnóstico. Este cáncer tiene una incidencia de 10 casos por cada 100.000 habitantes. Que en ese momento no lo sabíamos, pero un cáncer en fase 4 con metástasis. El carcinoma hepatocelular, como otros tipos de cáncer, se puede clasificar utilizando el sistema TNM, donde el cáncer puede estar en etapa 1, es decir, en una etapa inicial, o puede estar en etapa 4, donde ya hay metástasis. El sistema TNM son iniciales. T significa tumor, N significa nódulos o ganglios y M de metástasis. Si Dallas ha mencionado que su padrastro ya tenía metástasis, eso quiere decir que su padre ya estaba en etapa final del cáncer de hígado. Y por lo tanto, el pronóstico no era el más alentador. Estoy buscando las probabilidades de supervivencia, que fue lo primero que hice cuando me enteré. Y no eran muchas, pero era algo. Y con eso tenía suficiente para pensar que sería lo suficiente. El pronóstico de cualquier tipo de cáncer va a depender de la etapa en la cual se diagnostique. En general, la expectativa de vida de una persona con cáncer de hígado es que solo el 18% de las personas sobrevivirán a los 5 años, o sea, muy pocas. Y la oportunidad de vivir se reduce aún muchísimo más si la persona ya tiene metástasis, como el caso del papá de Dallas.